Cuando la iglesia era la bienvenida, yo te vi por primera vez, cero, cero, me dio gloria a Dios. Y yo creo que por la iglesia cero, pero yo creo que, como es,
Porque
que es nuestro rango de acción que está establecido, si sigue como va. Uno puede muchas veces percibir por la trayectoria de lo que está sucediendo, cuando alguien tiene prioridades para llegar más allá de lo que ya está establecido. Este estudiante está mucho más avanzado, está más desarrollado, tiene un coeficiente más alto, tiene una sapiencia y un conocimiento tremendo para el hermano. Y usted ve que avanza rápido también. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Pablo está usando aquí, Rupert Pablo, es una palabra de excelencia. Él dice, para que el amor de Cristo que excede todo conocimiento, dice, esté en vosotros. Dice, para que seáis en el 18 plenamente capaces, ¿verdad? De comprender, ¿verdad? Que todos nosotros, Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, y fue para santificarnos a Dios, porque sin santidad no llegará a Dios. Si usted tiene duda, ahí pondrá para que se afirme como yo, porque Cristo ha hecho por ti y por ti. Y de cómo será la muerte de Cristo, de todos los santos, cual sea la anchura, la longitud prolongada, o sea, la profundidad y la altura. Y la gloria de Dios. Y de todo ser, el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que se cura de toda plenitud. Thank you.
Gracias.
dinero que pueda llevarte a inscribirte en el libro de la vida. No hay obras que puedan llevarte a inscribirte en el libro de la vida. Por más que tú hagas, por más que tú creas, por más que te parezca, solamente a través de Cristo Jesús, es que yo puedo llegar al reino.
pasado y te señalaban como hoy en día. Las iglesias están llenas de gente que están señalando, en vez de estar orando, en vez de estar intercediendo, en vez de estar clamando, como hacía Pablo, cuando Pablo decía, por esta razón yo doblo mis rodillas, por esta razón, por esta causa, yo doblo mis rodillas, decía Pablo, gloria a Dios. Pablo sabía que había problema en la iglesia, Pablo sabía que había problema en Corintio, una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. No sé si tenemos un don del Espíritu Santo, lo creemos que somos hermanos del pasado, que somos hermanos del corazón, que somos hermanos del corazón. Pero podemos pensar en cualquier estado de vital por todos lados, como si nada. Y de Dios, y todo bien. Aunque el hombre te juzga, aunque el hombre te acusa, aunque el hombre te señale, aunque el infierno abre en contra de ti, gloria a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra tiene la puerta abierta para ti. Dice la palabra en Miqueas 7:18, que Dios como tú que se goza en perdonar, que Dios como tú que se goza en misericordia. Y misericordia es algo que tú y yo no merecemos. Misericordia es un regalo de Dios, es un don de Dios, la misericordia, es el favor de Dios, inmerecido sobre la vida, igual que su gracia, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay esperanza para ti, porque ese amor que se espera en todo conocimiento, aún está atento y está atento y está vivo en el día de hoy para aquellos que aún no han conocido al Señor. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuán profundo tú hayas sido, no importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que dice el Señor. Que yo puse en la cruz del Calvario, sigue presente y hay esperanza para ti. Y es lo que el Señor quiere que tú sepas. Necesitas reconocer a Dios como Salvador y el Señor de tu vida. No solamente como Dios de tu vida, sino como Señor de tu vida. Y yo decido creer en Dios. Como decía el profeta Isaías, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos. Vamos, hermanos, hay una preciosa oportunidad de que el Espíritu nos escucha la palabra de Dios en este día. Estás aquí por tu vida, estás aquí por la perfecta voluntad. Estás aquí porque Dios quiere salvarte, porque Dios quiere tratar contigo. Estás aquí porque ese amor que excede a todo conocimiento aún está esperando por ti. Aún te está esperando, aún hay tiempo, todavía queda tiempo. Corre antes de que sea tarde. Si no lo has conocido, si nunca
has hecho una decisión. Yo no te estoy invitando a cambiar de religión. Las religiones no salvan. Las religiones esclavizan a los pueblos, ¿verdad? Te voy a decir incluso. Las religiones que lo único yo al hombre y al ser humano es al infierno mismo que lo llevan. Hoy yo te hablo de Jesucristo. Hoy yo te hablo del Salvador. Hoy yo te hablo del Creador. Hoy yo te hablo del que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Del que cambia la humanidad, Señor de Dios. Quiero invitarte a decirte Jesús en este día. Yo no quiero invitarte a hacer una membresía en la iglesia cristiana camino de santidad. Yo quiero invitarte a los pies de Cristo en este día. A los pies de Cristo, a los pies del Maestro. Ahí yo quiero invitarte en el día de hoy. Hay alguien en esta casa que no haya conocido al que hizo los cielos y la tierra, que no haya tenido un encuentro con Dios. Muchas veces decimos, pastor, yo siempre voy a la iglesia. Pastor, desde pequeño, me enseñaron, yo creo, yo sé que hay Dios. ¿De qué te vale saber que Dios no vive conforme a su palabra? ¿Qué hace con saberlo? Una oportunidad que nos perdió. El amor que excede a todo conocimiento. Aún espera por ti. Aún espera por ti ese amor. Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Sora. Dios conoce su corazón. Dios conoce. Sus pensamientos y los nuestros también los expresa. Dice la palabra. Hay alguien aquí, alguien más, que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo en el día de hoy, que diga, yo quiero que oren por mí. Mi alma alaba a Dios. Dios bendiga a esta mujer, Dios bendiga a esta alma. Bendito sea el Señor. Hay victoria. Dios bendiga la vida de esta joven, que Dios ha traído aquí con el propósito de salvarla, incluirla en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Dios bendiga a Dios. Dios bendiga la vida de Dios también. No estás aquí por coincidencia, quiero decirte. El amor que excede a todo conocimiento te ha guiado a este lugar para que escuches la palabra del Dios de amor, no del Dios que vino a condenar. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo porque el mundo ya estaba condenado, era diferente. El mundo ya estaba condenado. Y si tú lo desprecias, la Biblia dice que tú eres condenado si tú lo desprecias. Quiero invitarte a los pies de Jesús en este día. Aún hay tiempo, aún hay oportunidad. Puedes pasar y oraremos contigo. Si el Espíritu Santo está tocando tu vida, si tú sientes ese anhelo en tu corazón, en tu espíritu, en tu ser, es tiempo de pasar, no lo dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Ninguno de nosotros sabemos ni siquiera de un minuto más de nuestra vida. Hay una oportunidad, quiero orar contigo, queremos orar contigo. Si has oído la voz del Señor a través de su palabra, no lo desprecies, te pido una cosa. Tú no rechazas al pastor Santiago Abreu cuando tú rechazas el llamamiento. Tú rechazas el llamamiento de Dios a través del pastor Santiago Abreu o a través del predicador. Gloria a Dios, Señor, mi alma te alaba a ti. Hay alguien más, estoy en el último llamado. No me siento mucho en llamado nunca. Pero si hay alguien más. Aleluya. Hay gozo en los cielos, dice la Biblia. Por un pecador arrepentido. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias, Señor.
Thank you.